Bueno, partido que venía condicionado por el campo, que es un campo muy difícil de jugar por abajo. Creo que estuvimos muy bien 65 minutos, cogiendo las segundas jugadas, muy ordenados. Y luego, pues con la expulsión de ellos y el parón, nos sacó un poco del partido. Y las ocasiones que nos habían creado hasta entonces, nos las crearon con un futbolista menos. Y al revés, nosotros que antes teníamos más presencia, más llegada, creo que nos desordenamos, nos hicimos largos y no supimos manejar esa situación de ventaja. Pero ahí los porteros no tuvieron gran trabajo, ¿no? Porque no vimos ocasiones claras. Ahí nos acercamos al área, pero ahí en el último tramo fallamos. Sí, entre bueno, un poco el campo, el aire y a veces la falta de precisión, pues lleva a que te acerques a zonas de peligro, pero que no acabes ni con buenos centros, ni con buenos controles o buenos remates. En esas cuentas de la lechera que a ti no te gustan y que a veces hago, este punto era válido. Hombre, los puntos, los valores al final, tal como se desarrolló el partido, pues bueno, perdimos una oportunidad de ganar, pero sí es un campo difícil que puntuar no tampoco es mal resultado. ¿Se notaron las bajas? No, jugamos con 11 futbolistas de la primera plantilla, con lo cual contento con los que participaron y los que no están, no se os puede echar de menos nunca porque hay otros compañeros que lo hacen igual de bien que ellos. Y acabó esta jornada, ahora pensar la siguiente. Sí, tenemos otra salida difícil a Grao y ya vemos lo igualado que está toda la competición. Es muy difícil puntuar en cualquier sitio y si te despistas, pierdes, como nos pudo pasar hoy, que estuvimos bien con 11, mal con 10 y igual que con 11 creo que merecimos ganar, con 10 pues quizás ellos tuvieron más ocasiones que nosotros. ¿Quieres añadir algo más? No. Gracias por tus palabras. Gracias. Hasta luego.